Hola amigos, bienvenidos a este video en el cual estaré respondiendo preguntas y respuestas. Es un video pues obviamente diferente a lo que regularmente subo. Les cuento que aquí estoy en mi cuarto, de aquel lado es donde grabo y aquí es donde edito los videos. En esta ocasión pues les voy a responder las 5 preguntas que yo considero que son las más frecuentes que me hacen desde que empezó Expresión Musical. Y creo que ya me había tardado en subir este video porque pues ya vamos a cumplir casi 4 años. Si no es que ya estamos en los 4 años, pero vamos a cumplir ya 5, así que pues me había tardado en subir este video respondiendo todas sus preguntas. Así que les voy a responder las 5 que yo considero las más frecuentes que me han hecho desde que comenzó Expresión Musical hasta hoy en día. La primera de ellas es, ¿qué guitarra usas? Y obviamente he usado pues varias guitarras, pero me imagino que cuando me hacen esta pregunta se refieren a la guitarra que he usado en la mayoría de los tutoriales o pues sí, todo este año por lo menos la he usado. Y es esta, que es la que está aquí atrás de mí, es una guitarra marca Martin, modelo DX1E. Después de esa, es una guitarra electroacústica, perdón. Después de esa, he usado una guitarra eléctrica. Obviamente para los tutoriales de guitarra eléctrica, esa es una guitarra marca Squier, serie Bullet Stratocaster. Después de esa, he usado una otra acústica, que es una como color vinito. Esta es una guitarra que utilicé por lo menos en el tutorial del brillo de tus ojos. Es una guitarra marca Profile. Es una guitarra que ya no se fabrica más. Es una guitarra vieja que me encontré en la basura, pero que la restauré, la limpié y todo y quedó. Y pues ahí la tengo. Les cuento un poco acerca de esta guitarra. Esta guitarra se fabricó en los 80s, allá por Japón, con el fin de crear una réplica de una guitarra acústica Fender. Pero pues se dejó de fabricar y bueno, pues aquí tengo una, imagino que es de colección. La cuarta guitarra es una guitarra criolla o española, no sé cómo la conozcan ustedes. Esta la utilicé por lo menos para el tutorial de No es como yo. Esa guitarra no tiene marca ni tiene modelo, es un regalo que me trajeron de México. Es una guitarra como pues artesanal, se fabrica en Paracho, Michoacán. Solo sé que es de allá y no sé más acerca de esa guitarra. Y la quinta guitarra es una Epiphone modelo DR100. Esta fue como la primera guitarra que utilicé para hacer los primeros tutoriales. Y bueno, esas han sido las 5 guitarras que he utilizado. Después de eso, la segunda pregunta es, ¿qué cuerdas usas? Obviamente he usado infinidad de cuerdas, pero de hace 3 años hasta hoy en día he utilizado las cuerdas Elixir, calibre 12 a 53. Por lo menos siempre las he usado en esta guitarra. Y como les digo anteriormente, utilicé muchas cuerdas, pero cuando encontré esas cuerdas, las marca Elixir, me encantaron, especialmente porque duran bastante. Y bueno, desde ahí me quedé con esas cuerdas. Obviamente no me pagan por patrocinar, ni estoy vendiendo. Me encantaría que me patrocinaran, ¿verdad? Porque es bastante dinero lo que uno gasta en cuerdas. Pero sí, esas son las cuerdas que he utilizado por lo menos siempre en esta guitarra. Y la tercera pregunta, ¿estudiaste música en alguna escuela? La verdad no, nunca estudié como en un instituto ni nada, una carrera en música ni nada de eso. Todo lo he aprendido por mi cuenta. Les cuento un poquito cómo aprendí. Más o menos como a los 15 años agarré mi primer guitarra. De los 15 a los 20 pues fue como un hobby, no lo tomaba en serio. Ya cuando llegué como a los 20, ahí decidí pues tomar en serio la guitarra y comencé a aprender. Me compraba libros, veía DVDs. Aprendía buscando teoría musical en internet, viendo videos en YouTube, aprendiendo con amigos, y obviamente la experiencia a uno le ayuda bastante a la práctica y todo eso. Y bueno, aprendí por mi cuenta y llegué a tomar uno o dos cursos de guitarra, pero lo más básico, cursos que duraban como entre 3-4 meses, pero hasta ahí es todo lo que he estudiado. Obviamente me encantaría y quiero aprender o tomar un curso más intenso como para subir de nivel y prepararme más musicalmente y ser un buen o un mejor guitarrista, ¿no? Me falta mucho por aprender, pero sí, eso es acerca de mi formación musical, si así se le puede llamar. Y después quiero hablarles acerca de tutoriales que me pidan de otros instrumentos. Muy frecuentemente me piden que haga tutoriales que de piano, que de batería, que de esto, que aquello. Les cuento que actualmente yo soy el único que está pues en este proyecto. No hay nadie más. Las colaboraciones o los tutoriales que han visto como de batería, bajo y piano solo han sido colaboraciones de amigos, pero ellos no están metidos como
de full en el proyecto, solo han sido colaboraciones. Pero pues si esa es la razón por la cual no hago tutoriales de otros instrumentos, es porque pues actualmente solo estoy yo y obviamente pues solo sé tocar guitarra y es lo que les enseño. Pero obviamente a futuro la idea es que haya músicos que se unan al proyecto de full, o sea, de tiempo completo, y pues poder producir más tutoriales a futuro. Así que eso pasará, así que sean pacientes. Y finalmente quiero hablarles de las peticiones de tutoriales. Aquí pues día a día me piden canciones, semana con semana. Yo podría decir sin exagerar que junto como entre 10 a 15 o 20 peticiones en total durante el resto de la semana. Y obviamente siendo realistas, así yo haga uno todos los días, no podría ni siquiera pues cubrir toda esta demanda de tutoriales. Así que pues les pido una disculpa si no subo los tutoriales que me piden, pero les voy a contar más o menos cómo escojo un tutorial o cómo escojo hacer el tutorial de una canción. Hay varios factores. El primero de ellos es, me fijo que la canción sea de las más pedidas. Obviamente que sean diferentes personas que me la piden, porque muchas veces hay una persona que me deja la misma petición en todos los videos, me manda mensajes, me deja comentarios, y obviamente eso no vale. Entonces me fijo primeramente que sean diferentes personas que me piden esa misma canción, entonces es cuando decido hacer un tutorial. El segundo factor, me fijo que el tutorial que voy a hacer, pues que no haya bastantes en YouTube, porque muchas veces hay un tutorial que voy a hacer y me doy cuenta de que ya hay como hasta 20, 30 tutoriales y no veo realmente la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces prefiero hacer un tutorial de una canción que no hay, o que casi no hay tutoriales, o que están mal explicados. Muchas veces también el tutorial que me piden ya está hecho por el artista, es un tutorial oficial que ya hicieron, o solo es cosa de que ustedes busquen. Entonces sí, primer factor, que sea de las más pedidas, que no esté pues mucho, en que no, ya, que no lo hayan hecho ya varias personas, o que no esté el video o el tutorial oficial en YouTube. Tercer factor que tomo en cuenta es, también trato de hacer canciones nuevas, porque veo que hay bastantes tutoriales de canciones viejas, pero casi no hay quien se enfoque en hacer canciones nuevas que van saliendo. Entonces por lo menos eso es algo que me he enfocado este año, en hacer canciones nuevas, y obviamente tener variedad de diferentes bandas o agrupaciones, como quieran llamarles. Entonces esos son algunos de los factores que tomo en cuenta. Y obviamente también hacer un tutorial no se hace pues nada más así, poner la cámara enfrente y ya, sino que para hacer algo con excelencia hay que escuchar la canción, aprendérsela, sacar la canción. Ese es otro punto que quiero tocar. Me preguntan cómo saco las canciones. Regularmente trato de comprar el cancionero de la banda. Si no hay cancionero, las busco en alguna página comunitaria como lacuerda.net. Ahí se encuentran acordes que pues muchas veces no son, obviamente, no son seguros, porque son personas que escuchan la canción, la escriben los acordes y la suben a la cuerda o páginas así comunitarias. Entonces muchas veces también uno no va a la segura. Entonces muchas veces compro el cancionero, si no está el cancionero busco los acordes en internet, y obviamente muchas veces pues están mal, o a veces están bien, y ahí es donde entra el tercer factor, que es el oído. Muchas veces a oído trato de sacarlas, obviamente también pues aplicando la teoría musical relacionada con escalas y círculos armónicos. Así que bueno, no es fácil producir un tutorial, toma tiempo, dedicación para que salga algo bueno. Y bueno, así es como funciona todo esto de expresión musical. No se desanimen o no se enojen si no hago el tutorial que me piden, pero así es como funciona esto. Trato de hacer lo que más puedo para ayudar a más personas y servir a la comunidad. Pues muchas gracias por estar en todo este transcurso de expresión musical. Gracias por apoyar. Primeramente es gracias a Dios que soy aquí, y después gracias a ustedes que apoyan, que comparten los videos, que le dan like y todo eso. Así que pues si les gustaría que hiciera una segunda parte de este video respondiendo otras preguntas, pues déjenmelo saber en los comentarios, y también déjenme preguntas si hay más preguntas, y con gusto estaré haciendo una segunda parte y respondiendo sus preguntas. Gracias por ver este video. Mi nombre es Aarón y nos veremos pronto, ya sea en una segunda parte o en un tutorial. Ok, hasta pronto.